más veloz que la luz, más fuerte que Goku, más humilde que el bicho. Su escudo es un corazón. Es el legendario Super Chapulín Colorado, interpretado por El Chavo, con Don Ramón, Crico Traicionero y Patty. Dirección Chiro Drawing. Antes de comenzar con este video, le quiero dar las gracias a Project Z por patrocinar este video. Project Z es una aplicación para conocer gente y hacer amigos como tú. Así es, escuchaste bien, como tú, con tus mismos gustos e intereses. Es que hoy en día, en plena pandemia, hay muy pocas oportunidades de socializar y hacer amigos con las personas. Y hoy en temporada de clases en línea, mucho menos. O quizás solamente eres un flojo. Pero bueno, eso no importa, ya que Project Z llega y toca tu puerta para ti. Solo es descargar la aplicación en el link que te dejaré aquí abajo en la descripción y en un comentario fijado. También al descargar la aplicación, por favor no olvides poner mi código CHIRO1, te lo encargo. Una vez que estés en la aplicación tendrás múltiples opciones. Como en el apartado de círculo encontrarás múltiples comunidades de diferentes categorías. Yo, por ejemplo, me uniré a esta. Una vez que estés dentro de la comunidad podrás ver publicaciones, entrar a chats grupales, tanto de mensaje, de texto, tanto de voz. Por otra parte, fuera de la comunidad también te puedes unir a los chats grupales. Luego también tenemos el apartado Meet, en donde puedes encontrar a más amigos de tus intereses para tener un poco de más interacción. La verdad, sinceramente, esta aplicación sí me ha gustado mucho. Espero verte por aquí. Y también ahorita ya que andamos en esto, te invito a que me sigas aquí en mi perfil de Project Z. Aquí se los estaré dejando. Y bueno, ya te lo sabes, descárgate Project Z. Habla. Tú te haces llamar el Quajinaise. He estado viendo que tienes a gente muy peligrosa en todo el país de México. Vine a pararte el alto. Y dime, ¿cómo es que tú planeas hacer eso? Yo soy un héroe que lucha por la justicia para que el pueblo tenga una vida segura. Oh, vaya, vaya. Y dime, ¿qué es lo que vas a hacer si me rehúso? Empezaré por dar de baja a todos tus hombres en el país. Posteriormente, tú te pudrirás en la cárcel. Y sí, tal vez yo soy el héroe que lucha por la justicia. Pero tú eres el típico villano que quiere llamar la atención. Con esa cara no me das miedo. Ok. Esta cara no es para dar miedo. Dime, ¿qué es lo que te impulsa a ser un héroe? ¿La emoción o el querer ayudar a las personas? Bueno, yo... Yo siempre he pensado que la vida tiene a sus favoritos. Sí, eso pensé. Y en cambio yo no la ando haciendo de héroe. El llanto de mi sufrimiento lo convierto en risa. Ha 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 ha